Bueno, amigos, buen día, buena tarde para cada uno de ustedes. Estamos acá, pues, haciendo una compra de juguetes para los niños, a los chiquitos y para las niñas. Entonces, tú de preferencia no llevar pistola, llevar carrito No, mejor. yo lo estaba viendo Ajá, porque si no. entonces, agradecemos grandemente ahí a nuestro amigo Héctor Herrera y su esposa Emma. Pues ellos colaboraron, mandaron lo que es 700 quetzales, 700 puntos y centavos. Entonces vamos a ver un poco de bueno, próximamente solo para juguetes, para los niños, para los niños que ya que los días pues se acerca un día, una fecha muy importante lo que es Navidad. Entonces vamos a compartir con ellos unas actividades. Y todo para todos pues, buscando de lo que es carritos, muñecas y carritos. Ya que este buen amigo pues nació su corazón a ayudarnos. Son buenos niños ahí, habían ¿qué mucha? 20, ¿qué? 20, Niños. 30 niños dijeron y 20, 22 niñas, algo así, Ajá, y son 22 más. más. Entonces, ahora tenemos la manera de cubrir eso, mucha. Surtirlo. Ajá, miren, miren el conteo, porque no dejan la muñeca a los niños, va a Ellos ser unisex. Calcitas con la mucha chemise. preferencia llevar muñecas. Muñeca, me dicen allá Va, adelante. démosle, porque Ahorita las niñas muñecas les vamos gustan a más. llevar lo que es. Bueno, ya hay de todo, muchachos. Ya hay pistola, pero pistolita no vamos a llevar, eso es malo. Entonces, ¿tú allá ahí? Eso para Mira, niños. para mí. Ganchos también Oye, vamos a pues, llevar. para mamarones, hay avioncito, mira. Ganchos también, ¿eh? Para pel. Decía yo. Para Y los vamos a niños. ver, acá llevamos esto. Ya tengo una carretilla acá. Sí. Che, carritos, ve. Sí, aquí en Carritos la también. calle, muchachos. Avioncitos. Y más, muchachos. Allá hay de todo, es un pila. Bueno, la Bibi no pudo venir, muchachos, una salida ahí con la mamá y dijo no iba a poder estar acá con nosotros, entonces de igual forma, pues, veremos las comprensiones es. ¿Qué más tuve? Aquí no hay muñeca, Ah, de verdad, son muy bonitos. aquí solo de estos son más dobles. Ajá. La Aprovechan. calidad. Vamos a ir Bueno, a traer los de niña. vamos a ver, pues. Bueno, Vale. entonces, yo sé que con eso los niños van a poner muy contentos. Bueno, en realidad, es un agradecido, muchachos, y no hay que. No hay aquello que los niños piden gusto, tiene marca, tiene esto, que el otro no. Y tenemos aquello, la Para las cual pues muñecas, ¿no? son altamente agradecidos. Buenas muñecas ahí, muchas, sí, para las niñas. Van contando, va. Bueno, son 30 niños y 22 niñas. Hay más varones que mujeres, muchas. Cuatro, seis, No me enchan, vamos a ver ahí. Vamos a diez, ver. diez Y además, muñecas para estas son muy comiditas, caritas, no le muchas, una cara, va. No, ¿cuál? si vamos a. Eso como 35, vale, va. ¿Cuál? Esas muñecas. ¿22 tiene? Pero si vamos de eso, va a ser menos. Vamos a, o sea, vamos Ah, a gastar sí. más y mismo vamos a llevar. Entonces no va a alcanzar para todos. Quisiera llevar más grande, va, Sí, con pero. esto sí va. Sí, pero de igual forma no Aunque hay podemos. otro Con más las mismas grande, ya razones, son vimos más el de ahí. caras. Igual, esa viene un chasco muy bonita, pero. Está valiendo como de 35 sales a 80, Mira, entonces este no nos más grande alcanza. vale 15 mil. Vamos a ver. Además, mira, hay retecitos, hay muñecas, hay muchas para las niñas. Y más, son pilas, muchas Para pilas hombre. ahí. Mira atrás es de cocina, pero para hombre. Para hombres o Para mujeres. chef. Ya hay más para allá, otra área. Bueno, y hay más, muchas, y son más caros, veo. Son más caros, más grandes, están valiendo 150 cada uno, estaba yo preguntando estos. Pero no nos alcanza, la verdad, no nos alcanza. Estamos dando la manera de tirar. ¡Uga! ¡Uga, mira! ¡Mira! ¡Tenemos a los niños, mira! Así es. Tenemos una pregunta más a ellos, Este a va. varones. Desde chiquitito. Sí. Un montón de niños. ¿Tú controlarías? Escuchaban contando. Sí. Porque si no, llevaron una muñeca para un varón. Mala onda. Bueno, estamos en una área solo juguetería. Ya que ¿Cuánto nuestro amigo cobrarías Héctor, por gracias a eso? vos por colaborar, por ayudar acá. Como Mira el ves. precio. Ahí vamos los carritos Yannick para estos niños. Yo sé que nos vas a hacer sonreír. Va a haber alegría en ellos nomás. E incluso medio les comenté un poquito ahí. Estaba yo con ellos ahí en una actividad el día de ayer. Y les dije, mira muchachos, mañana vamos a hacer una compra de juguetes. Y va a haber juguetes para todos. Aunque no lo creas, se pusieron contentos. Todos se pusieron muy felices ahí al escuchar eso. Y la verdad, pues esto nos va a llenar de alegría cuando vean este momento en el cual pues. Yo voy a Aparte de echar. los juguetes, vamos a dar una piñata también para Ajá, jugar. voy a ir a Para. traer otra caja para echar solo los de hombre. Va, dale, ve. Dale. Winch, vamos a ver, hay mucho más ahí, ¿ve? Vamos a ir a Muñecas, ver. ¿cómo van? Muchas muñecas. He hecho más muñecas, pero para mi Muñecos, esposa. ¿qué más hay ahí?
Vamos a ver. No, muchachos, ¿qué más? Hay un montón de juguetes acá. No sé qué más podemos echar acá. Hay niños chiquitos. Vamos al nene de Paco, chiquito. Mira los avioncitos, mira, echa eso, está bonito. No me he echado ni uno, va. No, no me he echado ni uno de esos. Echa estos avioncitos. Está bonito, mira, amigo. Eso no, no. En mi tiempo, muchachos, no había eso. En mi tiempo era diferente. Está bien, tú, ahí, mételo. Vamos a ver cómo va a ir. Estos peluchitos los echan. Sí, pero si es más grande, mejor, porque... No solo así de tamaño, ¿eh? La idea es que ellos jueguen. Bueno, agarritos, mira, no les gusta a ellos, mira. Bueno, pila muchas manos a la obra ahí. Bueno, tú allá, pues. Avioncito también, helicóptero, ¿qué? Helicóptero. Bueno, vamos a llevar más de la cuenta, porque yo sé que no faltará alguno más y aparece ahí. Pero por lo que ya tenemos cotizado son 54 niños. Entonces, tú ahí contando tú. Sí. Ok, para que den una idea de cómo vamos. No vamos a agarrar más o menos, no sé. Una burbuja. Sí. Sería bueno. Sería bien, está bonito. Vamos a ver, ahí está, Wichu. Tengo mucha carga la cámara. Está marcando ya y... O sea, que me aguante la grabación. ¿Eso qué es? Ah, mira. Bueno, así mismo agradecemos a todos nuestros amigos y seguidores. Gracias ahí por el apoyo incondicional que nos brindan. Especialmente para los niños, ya que eso va a ser sobrevivir a ellos. Mira, mucho, ¿tenés la calidad? Va, llévatelo ahí, va a ver de todo un poquito, llévate todo un poco. Para que ahí los niños pues, tengan lección. A ver, hay más, va. Vamos a ver qué más hay acá. Aquí solo de agarrar, dijo alguien. Esto va a ser algo bonito. Sí, vamos a hacer actividades. Incluso estaba comentando Elisa, la futura de bueno, esposa de japonés, diciendo de que también va a lograr ahí en ayudarnos en actividades para que los niños se sientan bien. Como les digo, haremos la manera de estirar lo más que se pueda los 700 pesales para que llevarle un pastel. Así en la casa para el pastel, o sea, la piñata. Vamos a ver si vamos, logramos comprar. Ahí es de tu correcta porque ya se llenó. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más llevamos? Ah, hay un gran carro, mira, muchachos, chiquito carro. Muchachos, yo en mi infancia no tuve esto. Mira, vos, yo en mi infancia una araña de palo tenía. Una araña de palo me hizo. Mira, eso está bonito. Eso ya es mucho lujo ya. Un pato Juan. Bueno, muchachos, pilas ahí, pues. Es que voy a traer la canasta, pero muy pequeña. Bien, ya. Entonces, no, aquí más como. Vamos a dejar esta por acá. Vamos a... Aparte, sí, para hacer bien la cuenta. Ahora, sí, no, así no se confunden. ¿Cuántas mujeres? Y así no, no se va a quedar nadie. No, esa es la idea, llevar algo para todos ahí. Pa, chiquito lagarto. ¿Cómo es? ¿A lagarto o lagarto? Corríjame, mucha. Mira, el avión sí, le vamos a ir a calidad. Bueno, hoy nos venimos de shopping, amigos. ¿Cómo vamos, muchachos? 24 de hombre. 24 de hombre, y son 30. Esto falta. Falta, ve. 30. Lleva carrito, carrito de muerte. Chao, ya normal, ni sueño, no hay va. 29. ¿Cuántos? 28. ¿Ya? Hay pistolita, pero eso no vamos a llevar porque ya sería una mala enseñanza que daríamos a los niños usar pistolitas. Entonces usamos carritos, avioncitos, palanganitas, es lo más tradicional para ellos. ¿Qué es? ¡Ah, los trompos! ¡Ay, los trompos! ¡Ah, de veras! ¡Esto! No, ¡pilas! Ahí voy a echar un par ahí porque tenemos por seguro que esto van a... ¿Canicas no? No, canicas pueden tragar. Trompos, sí, yo les gusta jugar los trompos. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo nos va acá. ¿Cómo vamos a ver, mucha? No, no estoy seguro que
Eso, o sea, bueno, bueno, muchachos, ya estamos a un fin de año, agradecemos grandemente a las personas que están colaborando con nosotros. Y si alguno quisiera colaborar más, pues gracias, muchachos, de igual forma, les agradece grandemente para nosotros hacer motivación. Y no digamos para los niños, va, nos va a hacer sonreír, porque ya que hay muchos niños que realmente no lo tienen, no tienen un juguete, para la Navidad no lo tienen. Pero ya con eso, pues ellos van a ir muy felices, muy contentos, como se lo decía anteriormente. Y ellos no tienen que decir, pedir gusto, o decir, ah, quiero algo de marca, no. O sea, algo de control remoto, algo así. Grandemente no lo tienen. Ellos se conforman, o sea, el tamaño, el precio, o como sea el juguete. Ellos son conformes, ellos son agradecidos y a la vez muy contentos. Bueno, muchachos, vamos a ver, ¿y dónde es? Salgamos. Bueno, cuidado ahí, tú. Bueno, vamos a ir a... Bueno, tú me llevas ahí, vamos a ir a pagar, a ver qué onda, cómo nos va, pagar ni va a traer más, que diga. A ver cómo llenamos la canasta. Dale, pues. Bueno, está mucho ya. Bueno, y es. Pasando acá a los juguetes, vamos a ver dónde ha llegado, mucha. Tratamos la manera de llevar, o sea, de cubrir casi la mayor parte del número de niños. Entonces vamos a ver si nos alcanza, pues seguimos comprando más. Porque la idea es comprar una piñata también y un pastel. Normalmente la piñata acá en Guatemala está valiendo 50 quetzales. En un pastel mínimo el precio, 125. Entonces recuerden, muchachos, que el dinero tampoco es algo que mucho que alcanza la cantidad, no, la verdad no. Entonces nosotros vamos a ver la manera de estirar lo más que se pueda para poder abarcar lo mejor que se pueda para cada uno de ellos. Bueno, como siempre, agradeciendo a Héctor, buena onda Héctor, gracias ahí, gente se comunicó conmigo, dijo, mira, yo no quiero colaborar, quiero llevar, o sea, llevarles un regalo a los niños. Entonces, usted sabe, echar un juguete para un niño es una alegría, la verdad. Eso nos va a motivar bastante a ellos. Entonces, pues vamos a ver qué tal, cómo nos va. ¿Ya, mucha? ¿Cuánto vaya la cuenta ahí? Si nos alcanza, seguimos, muchachos. Si no, paramos. Bueno, tiene todo un poquito, muchachos, es grande el negocio, el mini super. Ay, ay, ay. Estamos ubicados acá de lo que es Nueva Concepción, Escuintla. Un saludo a todos los cuantos seguidores ahí de este lugar, de acá. También amigos de la troncha que los ven también, muchachos, un fuerte abrazo para ustedes. Es un de este lugar, Iquizate. Amigos mazatenangos, recaudeo, especialmente amigos mexicanos, amigos de España, amigos salvadoreños, nicaragüenses, peruanos, también colombianos, gracias ahí por el apoyo, me he dado cuenta ahí varios amigos, y así mismo, pues bienvenidos todos ellos, amigos nuevos que están llegando, gracias muchachos por el apoyo condicional para nosotros, pues es motivación a seguir adelante, especialmente continuar de lo que es ese proyecto que está llevando. ¿Tú, cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos ahí? Ya ahorita ya casi van a terminar, aunque sea los zapatos, a dejar ahí mucho empeñado. Y no después. Alcanzar, muchachos. Si alcanza, pues vamos con los demás. ¿Cómo era calculado? 300 va. 300 va. Mira, alcanza para el pastel y la piñata. Sí. Bueno, van 300 quetzales, como le habíamos platicado la ayuda de nuestro amigo Héctor fue 700 quetzales. Entonces lo que vamos a hacer es comprar piñatas. Sí, una dos piñatas, porque aparte el juguete va a ser una piñata, no es una mala idea. Comprar dos piñatas y pastel para, o sea, llevar un combo, completar algo ahí. ¿Cuánto? 363. 300 ahí. Bueno, cuidado la señora. 373, pongámosle 375 que se gastó. Estamos hablando que no, tenemos la mitad todavía, tenemos la mitad. Bueno, con esta mitad lo que vamos a hacer, comprarle pastel y piñata. Amigos, es así como estamos distribuyendo el dinero. Gracias por... Bueno, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cuánto sobró, mucha? 35 sobró. Ah, el agua pura pagaron. Ah, no, el agua pura. ¿Tres bolsitas de agua pura?
Agarrarle a 5, ya no tengo ya. Bueno, entonces, ¿y opinas mucho? ¿Calidad? No, pues la verdad, se mira bastante, la verdad se mira bastante van para todos. Poco se ve, diría yo. No, de verdad. Pero se gasta. Pero se gasta, va, pero la verdad los niños van a estar bien felices a la vez de todo esto. No, es un buen pequeño, pero le llevamos. Sí, y gracias a la familia Héctor Herrera y Eima. Que así se llama, ¿verdad? No, pues gracias a Dios por... dan esos regalos a los niños, ¿va? Porque la verdad para ellos va a ser útil esto. Y te lo agradecemos de corazón. Va, de los 700 vamos a hacer ya 370 y 76, va. Ustedes son testigos. Entonces con eso vamos a comprar piñatas. Dos piñatas, pienso yo. Bueno, dos piñatas y un pastel, algo grande. Para que alcance para toda la... para todos los patojos ahí. Son como... 54, 54, nada más contamos. Y ya la hora llegan más. Porque les dicen, muchachos, van a ver y avisan a... No, es que aquí vamos a... Sin vos, van a llegar más. Aquí van unos regalos... Ah, pasa la gente ahí. Van otros regalos extras. Sí, incluso vamos a ver cómo le hacemos, porque yo sé que van a llegar más patojos, ahí se van a amontonar más de la cuenta, pero bueno, haremos todo lo posible. Buena onda ahí, gracias por vernos, un fuerte abrazo, bendiciones. ¡Órale, muchachos! Así es, bendiciones.